Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de la ficha ecológica de Cicalis flaviola, o mejor conocido como gorrión azafrán. Con respecto a la taxonomía de esta especie, tenemos de que ella pertenece al orden Passeriforme, familia Traupide, subfamilia Diglossinae, género Cicalis, especie Cicalis flaviola. Pero en Ecuador tenemos la subespecie Cicalis flaviola válida, que mejor conocido como gorrión azafrán. Ridgely y Tudor en el 2019 describen a esta especie, que es un ave que mide entre 13.5 y 14 centímetros de longitud. También indican que las aves norteñas son mayormente de color amarillo brillante, más anaranjado en la corona y ligeramente más oliva por arriba. Pero las poblaciones sureñas de este gorrión son más opacas y más marrones arriba. Y las hembras son similares pero ligeramente más apagadas. Con respecto a la alimentación de esta especie, tenemos de que su dieta consiste fundamentalmente de semillas y brotes de gramíneas, pero también cabe aclarar de que esta especie también consume en menor medida insectos. Entre los hábitats en los que podemos encontrar esta especie, encontramos el bosque deciduo de la costa, el bosque húmedo tropical del Chocó, bosque montano occidental, bosque piemontano oriental, el matorral interandino y por último el matorral seco de la costa. En cuanto a la distribución, tenemos de que esta especie es ampliamente distribuida por gran parte de Sudamérica, ya que la encontramos en países como Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina. Esta especie ha sido introducida en países como Chile, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Panamá, Hawái, Islas Caimán. Y cabe aclarar que en Ecuador se encuentra la subespecie Cicalis flaviola válida, la que se distribuye desde el oeste de Ecuador hasta el noroeste de Perú. En cuanto al estado de conservación de esta especie, es considerada por la IUCN como de preocupación menor.